Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Asumió como nuevo presidente del Senado Alexander López. Aseguró que convocará a todos los partidos para sacar adelante las reformas presentadas por el gobierno Petro. María Camila Roa nos amplía. Buenas noches. Fue en medio de una atropellada sesión que finalmente quedó electo Alexander López Maya como nuevo presidente del Senado para esta corta legislatura, el corto periodo que queda en reemplazo de Roy Barreras, que recordemos su elección fue anulada por el Consejo de Estado. Fue una plenaria cargada de dinamismo político, de cambio de postura de varios congresistas, de maniobras del ministro de Interior Luis Fernando Velasco para que no se aplazara la sesión, porque esto era lo que finalmente buscaban en acuerdo Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido de la U y los conservadores, pero fueron finalmente dos conservadores convencidos por el gobierno, Carlos Trujillo y Miguel Ángel Barreto, los que dieron como resultado con su presencia en el Senado que se pudiera elegir Alexander López. Veamos lo que dijo. Bueno, el presidente está angustiado. Y está angustiado porque estas reformas sociales no avanzan en el Congreso. Es que estas son reformas vitales para nuestro pueblo. Y esa angustia nos la transmitió a nosotros. Y mientras esto pasaba en el Senado, en la Cámara, las reformas del gobierno no la tuvieron nada fácil. No se pudo discutir en la plenaria la reforma a la salud por cuenta de la discusión del Código Electoral en la Comisión Primera. Y hay solicitudes desde el Partido de la U y la Alianza Verde para que se aplacen estos trámites de la reforma a la salud y de la reforma laboral para la próxima legislatura, porque no ver el ambiente ni los consensos para hacerlo. Y desde el Partido Conservador son más radicales y piden que se archiven estos proyectos que consideran no traen beneficios al país. La invitación al gobierno es que la salud laboral la dejen para la próxima legislatura y hagan un consenso nacional. Son reformas que no le ayudan al país. Y ante eso los congresistas tenemos que ser responsables y archivar las reformas. Y hoy también vimos de pronto esa reversa del presidente de la Cámara, David Racero, que había anunciado el congelamiento de la agenda legislativa del gobierno, pues por orden directa del presidente Gustavo Petro. Y ahora, en esa misma línea de Alexander López, el nuevo presidente del Senado, dijo que hay vía libre para que estas reformas sean debatidas en lo que queda de esta legislatura.